Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más. Aquí estamos hoy en otro lugar lejos de la casa. Así sin Jaden por primera vez. Aquí bueno. Estamos reunidos. Muchachos, el día de hoy venimos porque tenemos un mandado de doña Iris Domínguez. Así es. El día de hoy, pues bueno, ayer creo que fue. Ayer doña Iris, su máquina. Está peleando el bota con la reba, ya escucha, mucha. Bueno, mucha, el día de hoy, doña Ingrid, doña Iris Domínguez, nos dio un mandado que le entregáramos al botes. Dice, que es para la casa de doña Reina, ¿no? Pongámosle de que ella me dijo que ella quería, que la casa tuviera un piso, pero un piso liso. Porque según ella había visto en un video que el piso iba a ser rústico. Y como ustedes saben que el bebé, el nene que ahorita ya tiene que no camina, pues él gatea o se arrastra, o la verdad no sé cómo decirle sin que suene feo. Pero la cosa es que está en el suelo. Y pues ella no quiere eso porque se va a raspar sus rodillas o sus piecitos, lo que sea. Se va a raspar. Entonces lo que ella quiere es que la casa tenga un piso liso, como este que tiene el Boris aquí. No quiere que lo deje rústico. No. Por la, más que todo por el niño, que él no camina. Él arrastra sus rodillas. Ajá. Y a él rústico se le raspa, seguro. Ajá. Y como a veces, como el que uno no, a veces no utiliza pantalón. No me imagino. Así es. Bueno, entonces, aquí tenemos al Botas. Mucha, por cierto, Botas, ¿qué ondas? Contanos un poquito de lo que te pasó. Ya lo publicaste, así que ya es. Venimos a visitarlo también. Venimos a visitarlo, mucha, está enfermo. La verdad que surgió un problema bien fuerte ahí cabal en la casa de doña Reina. ¿Qué pasó? Ese día, como ven que ella no tiene luz. Sí, ¿no? Ella no tiene luz y lamentablemente la vecina, no sé qué problemas tendrá, eso ya como que es de ellos, no es mío. Entonces, no me metí yo en eso, nomás le dije yo a ella que pida favor, ves como uno de vecinos se conoce más, va que yo vaya y le digo. Entonces ella le dijo a esa muchacha que le diera luz, porque las costaneras, lamentablemente del material que yo compré, en Ferromax no hay de la medida que yo quería, porque un material negro le metí, vaya. Me fui a ver y me dijo, muchacho, que no había, ok, trajimos de seis metros traen la costanera. El punto de eso es de que no tienen luz allá, el muchacho quería soldar, no hay dónde, va. Entonces le dije yo a aquel que nos trajéramos las costaneras para acá y le volvieron. Estuvimos haciendo ese volteo y a poner la laminación cuando ya iba todo soldado, cuando iban a poner la lámina y de repente subimos a José, ese fue el error que tuvimos. Mucha fuerza tienes, ¿sabes? Ajá, o sea que aquel pobre va a saber que el punto de eso es, no lo culpo tanto porque ven que un accidente surge. Los de, accidentes de pasan. Del aire, babón. Entonces, toda la plebe está subiendo la lámina y como le compramos de esas troqueladas. No son como esa y yo se la levanto tranquila o tranquilo uno, en cambio una troquelada pesa y es de 15 pielas dándome toda la de adentro. Y como no llevamos guantes porque no estábamos seguros de las vueltas que cargábamos con lo de la soldadura, no estábamos seguros si íbamos a laminar o llevamos guantes. Y como ven que aquí es casi difícil ver a un trabajador como en Estados Unidos que se ven en las... Bueno, yo he visto nada más películas y todo eso de lo que cuenta. Con toda su protección. Botas, hasta como que fuera coronavirus, anda que con un vidrio enfrente de una vez a la hora de... Ahora de cortar algo. Ajá. Ahora nosotros aquí está mucho y de vez en cuando carga unos zapatos, aquí no se ve eso, realmente Simón. Es imposible. Es bueno... No lo contradecimos, pero no se ve. Porque para que está tan carita las herramientas, sí, o que tenga uno, o que la empresa. Aquí no existe nada de eso, la empresa nunca respalda nada. Sí, ¿no? No hicimos eso, de repente, mejor no le había dado el teléfono a la patoja, o mejor había dejado que ellos sigan, que yo no me hubiera ido a meter ahí, a como ayudar a aquel. Le dije yo, grabamos, le dije, porque ves que la gente a veces cuando está grabando es que sos huevón, que no quieres grabar, que no quieres ayudar, pues no estás grabando. Mejor dije yo, me voy a meter, cabrón, me voy a meter así como a esto, estaba José arriba. Y ya tenía una lámina así. El punto de eso es de que como está aquí, está como llegando la colita del huracán, ¿no? Un aire que está pegando y... Yo pensé que José tenía la lámina, de que se zafó de ahí, se fue por otro lado, dejó la lámina parada. No me di cuenta porque estaba parado enfrente de la puerta.
cuando mi mirado venía esa lámina así, ¿verdad? Me tocó aquí, si no me abre este ojo, ya sea. Sí, güey. Sí, esto fue fuerte, aquí cabal me pegó, ¿verdad? ¿Te puedo, enfocar? Ajá. ¿Se ve la sábana? Aquí cabal me pegó, mira. Cuéntala, cuéntala, que no se mira todavía. Pate, me dié, bobote. Mira. Ah, sí, sí se ve. Aquí te abrió la frente e incluso todavía te agarró un pedazo de cachete. O sea que esta lámina venía para dejarme choco. Ah, ¿no? Sí, arrancarte los ojos. Me deja sin ojo, va. O sea, un pequeño error puede causar un daño terrible. Una desgracia. Y miren ustedes que pura tentación. Realmente yo le dije a aquel bo, le jalamos, le dije, tengo algo de sueño. Como era domingo, más como eso domingo. Y yo lo hice para que esas costaneras que yo compré, como no se pintaron, que no llevaran agua porque se oxida. Simón. Eso es con un poquito de agua que le caiga, ¿verdad? Dije yo, se va a oxidar. Y realmente no es mío, pero no porque no es mío voy a dejar el trabajo mala onda, ¿va? Porque realmente la gente está colaborando y gracias a Dios. Entonces dije yo, le voy a aventar el domingo, le tiramos. Y te cayó esa onda, güey. Solo eso, fui. Al ratito venía para la farmacia. Lo peor es que yo no me iba a coser. Yo pensé, como ves que estaban sudando, uno caliente es otro rollo, no como cuando no estaban. No se siente. A mí me cayó y ¡fum! Me puse la mano así. Ya, tú no me dolía, pues nada. Solo hice así. Que cuando me dijo las patojas, me dijeron, quiero ver, se lo hice así. Mira, se me ahorra todo esto. ¡Ay, no! Váyase, porque eso está muy grande, me dijo. Y yo no me lo había visto. Vine, yo fui a verme en el espejo. Cuando me vi, solo vi que lo soltaba, se ahorra y así. Mira, oh, sí, ay, fue grande. Ni mi aquí huevo. Hasta aquí. Agarré la playera, me la puse, mira, me vine, al ratito empezó aquel dolor, hijo de madre, el dolor. Mira, hey, ninguno siguió trabajando, se quedaron ahí, yo me fui a coser, después regresé por ellos, y ahí quedó. Ahí terminó todo. O sea que de un cualquiera diría que realmente no es grave, no fue grave, pero sí era para que fuera. Ah, grave. Sí. Si me quedo sin ojo. Que si no me topa aquí, mira, en la punta me abre este carro, yo así, no. Y ya queda como el burro, como el burro, yo hubiera perdido este ojo, mira. O sea, lo que vos trabajando, ve, aquel la moto, por la moto, güey. Ah, la más, por el trabajo. Ah, bien, se vio en el video donde cayó la rama, para. Que fue el fondo. Y se mira el video, güey. ¿Lo publicaste, no? Sí, lo publiqué. Está a cerrar el canal. Pero no cuando estaban cerrando. Nada, güey. Solo cuando cayó la rama así. Bueno. Me quedé en bueno, botas, pero ahorita te traemos la bendición. Mira, te mandaron 3,000 quetzales para vos. Para ver si otra lámina. No, muchacha, lo bueno es que no pasó nada, botas. No, eso es. Solo se abrió, pero eso no es. 5 puntos. Para mí es grande, es doloroso. Ah, sí. Pulsé, pero por lo menos no perdiste el ojo ni nada. Era para que perdiera el ojo. Sí, güey. Mira que cabrón aquí me agarraron. Bueno, pues. Fabi, entonces, cuenta el dinero. O dáselo. No, 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 no. 3,000, ¿no? 3,010, dijo, ¿no? La Fabi, en vez de contar para arriba, para abajo, ¿cuánto viene aquí? 3,750. Viene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50. 37, 50. Ahí estamos. ¿Ves que en el banco echan el billete bien parejito? Vaya, vos lo metes. Se mueve.
Sí, muchachos, entonces esto era sí, todo el caso. De parte de Iris Domínguez. Iris Domínguez. Ajá, que ella quiere pues que tenga. Es para que eche el piso. Pisito así lisito, ya más bonito, para que trapee. Muchachos, nosotros decidimos venir a buscar al Botas aquí en su casa. De hecho, no le avisamos nada porque, como hace poquito, de hecho, este video está hecho justo un día después, creo, de que Botas hiciera la transmisión. Hiciera la transmisión de que se golpeó, entonces dije, oh, el Bota no va a poder salir, entonces Fabi, vamos a su casa de una vez. Por eso no está presente aquí José, o sea, no lo fuimos a hacer en la casa. O sea que este dinero no lo vieron ver, pero de manera que al final... De todos modos, igual vos sos el que lo va a usar, güey, aunque lo miren ellos, igual. Sí, eso está, el... no, pero a ella le daría ganas que se requiere. Ah, sí, güey. ¿Quién no va a querer el dinero? Sí, güey. La verdad, se van a pensar que... Uno se queda así como que llega alguien y solo para que... Solo para que lo mires. Pero no te lo vas a disfrutar, ajá, como en comida. Yo miro a José que él se saborea y dije, ojalá que me lo dejen ahorita. Pero así es la cosa, muchacha, el bien es para él. No se lo entregamos a José porque puede que ellos lo agarren para otra cosa. Otro chivo, compra ese de bota. No, es posible, es posible que él necesite otra cosa. La gente está lisía con José, ¿verdad? ¿Por qué? Como ves que en el tiempo que estábamos con el grupo, el Wilde de Roma lo apoyó mucho. Ajá. Y por ese problemita que supuestamente le mandaron para que comprara esto y el otro, la gente no le pasa, uh-huh, que José vendió ese pedazo, no sé cómo estuvo la garra. Híjole. Pero la verdad es que cada quien con lo suyo, ¿saben qué es lo que sí estoy yo conforme de que ahora hicimos la casa en el pedazo de Doña Reina? Doña Reina, eso es lo bueno, lo mejor. Ella, el objetivo de ella es que siempre su hijo estudie, el que anda conmigo, uh-huh, que él estudie, que siga adelante y que tenga donde vivir. Por lo menos, ajá, un pensamiento bueno, porque que vendas tu terreno y dejar a tu hijo en la calle, ay, es el peor error de tu vida. Hombre. Sí, man. Es pa. El peor error de tu vida, pero bueno. ¿Quién piensa diferente? Pero ah, sí. Agradezco a Ingrid porque ella está haciendo... muy buena con esta familia, para todo el dinero que mandó, demasiado dinero, para uh-huh ganar ese dinero aquí, yo lo ganaba como al año, tal vez, o sea, sí, no se hace ese dinero, mucho dinero. Así como mucho por año, dinero, sí, pasa varios meses, solo sea, ahí tenés de lo de 3 meses, tal vez. Como lo de un mes o 2 meses de trabajo. ¿Será? Ah, pero con un buen paguito. Con aquellos que ganan así como ahora que... Ahora ya 50 exaltes, hay que pasar meses y medio. Ah, sí. Mucho dinero, entonces gracias a esa mujer que está bendecida realmente. Porque así es. Que es buena. Realmente yo me he dado cuenta que siempre permanece bendecido. Tiene bueno, su comida no le hace falta. Cabal. Bueno. Y si se le la sacaron de un trabajo, le abunda el otro trabajo. Cabal, doña Iris Domínguez, muchas gracias por esta colaboración hacia doña Reina, aquí en ese proyecto que lo lleva al Botas. Nosotros se lo entregamos a él porque de igual manera, él es el que lleva el conteo, digamos. Doña Iris quiere que doña Reina vea que le mandó el dinero, nosotros le vamos a hacer saber que le llegó otra ayuda, incluso el Botas puede llegar mañana y decirle, mire, esto le mandaron. Y tanto, lo que pasa es que nosotros creímos que el Botas iba a estar en cama de una vez, o sea, tirado ahí con una bata de enfermero. Y como nosotros, pongámosle que no le avisamos de que íbamos a ir. Ajá, yo pensé que el Botas iba a estar en cama. Dije yo, nada, que él se rompió la cabeza, entonces mejor vamos a visitarlo, tal vez le hace mal salir al sol, dije yo. Por eso decidimos venir a su casa mejor. Entonces, Botas, te vamos a dejar aquí, nosotros vamos a ir a continuar con nuestro día a día. Ahí estamos. Ahí estamos, doña Edith Domínguez, muchas gracias por la colaboración. Entonces, nos vemos, Fabi. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, amigos.